vamos sufriendo. Que has dejado justo en mí. Nos vamos cortando la Bueno, cabrón, acá estamos. Vamos a caminar a una cacería. Nos prometieron un coto bueno, así que vamos a ver qué podemos hacer. Mira, igual llevo el sistema de grabación, pero no anda muy bien de noche. Por acá mi socio camarógrafo Noé y a la misma vez jugador. Nada más que nos dé buena suerte, así que ahí nos damos. Tenemos con mi compadre Marco del grupo M22. Saludos, cabros, saludos. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Así que ahí le vamos a darle color, así que esperamos que quede bueno este videito para el canal Nucky Hunter. Exclusivo porque no hemos hecho un tipo de video así, así que bacán. Siempre caso solo, pero estoy con los cabrones, así que vamos a darle en familia. Se rajó con la familia el mingo. Vamos para allá. Si no es la primera que hago un movimiento. Igual se pega. Primero. Le dimos el primero. Dale, pegamos hasta allá arriba. No hay grado allá arriba. Estamos menos lejos. Bastante pequeño. Bueno, aquí, de hecho, que bueno, empecemos por la parte que vamos a hacer un control de plaga, porque aquí es donde tienen las frutillas allá abajo y le están comiendo todas las frutillas, así que nos llamaron para hacer control de plaga. Una lástima matar un conejo chico, pero bueno, el primero se come igual. Seco, el otro, ahí está. Oh, que no. Ya, rematado. Lo grabé. Rematado, sí. Vámonos. Grabé el tiro. Grabé cómo salió la bala y le pegó. Hacemos ahí, ¿qué será? Ya, rematado. Ya, rematado. Sí. Ya, pero salta, ¿no? Oh, pinche. Hubiéramos saltado. Vamos rápido. Sí. Están medio chicones los conejos, ¿no? Pero como les digo, es control de plaga. Voy a hacer control de plaga. Voy a dejar de mí. Me dejaron pasar, pero con esa condición. Ya, no hay que tener, no. Cuidado, cuidado, cuidado.
estás grabando, hijo. Sí. Eso es lo que hay que hacer para recuperar un conejito, no se dejan botado. Mira, loco. Cazamos y nos alimentamos. Así que aquí está. El segundo. Bien, bien, hijo. Es grande igual. Grande, está bonito. Quedó pinchado. ¿Está bien? Sí, está bien. Acérquese, hijo. ¿Dónde fue el tiro? En todo el hocico, el maricón. Aquí con todos los demás machotes. Ay, bueno. Tremendo conejo, mira. Grandote. ¿Qué dice, hijo? Le daría un beso a ver este cochino. Buen tiro al P35. Dale. Por el foco. Estoy grabando. Si se ve el conejo, dale nomás. Ah, el foco ya no tengo ahí. Foco blanco no. Calma, espérate, espérate, espérate. Me estoy jugando la... No, la linterna blanca, hijo. Ahí. Le pico al lado. Pon el otro foco, hijo. Doble foco. Ahí. Doble. Ahí sí. Para arriba, para acá, hijo, para acá. Mira, ahí está, mira, ahí está. ¿Lo viste? Dejo el árbol, está ahí. Ya terminamos con el control de plagas. Bueno, la verdad que no nos fue tan bien. Pensamos que lo iba a ir lo mejor, pero bueno, pillamos 5 conejos. Y bueno, la verdad que estamos bastante conformes igual, porque lo vamos a repartir entre los que estamos. P35 se portó súper bien. Estamos tirando con 18-13. Espero que les guste el videito, cabros, compártelo, suscríbanse. Pude grabar 2 tiritos con la cámara. Los demás lo hicimos más silencioso porque igual nos costó harto, son ya las 3 de la mañana. Y para matar 5 conejos, donde aquí había plaga, hay frutilla acá, ¿cachai? Se la estaban comiendo los conejos. Entonces, por último, algo aportamos y eso es lo que importa, que aportamos en algo y a la misma vez también llevamos comida para la casita. Así que, bueno, se viene el otro video. A continuación de esto, vamos a hacer una comida rica. Vamos a preparar algo muy bueno. Espero que bueno, y no andaba solo. Andaba con mi hijo y mi sobrino también. Los dos. Uno es guachiturro y el otro es guanejibi. Así que, ¿cómo la pasaron, cabros? Bien. ¿Bien, bien? Yo salí a pasear a los perros y me lo topé de la nada y en el cerro. Y me espantó todos los conejos. Sí, los perros, pues. Hijo. Todo fatigado. Hay que llegar a comer ahora, ¿cierto? A descuadrar y a comer. Nos vemos mañana entonces en la siguiente prueba.
Te damos gracias, oh Señor, por esta prueba de su amor. Sé nuestro huésped Jehová y danos el esta maná. Amén. Ya, quiero que la prueben y me digan qué tal quedó. Saca el talco ahí. ¿Te gustó, hijo? Mira acá. ¿Cómo estuvo la cacería? ¿Cómo estuvo, Luqui? Mira, Luqui. Terminamos este video con la lasaña de liebre. Así que ojalá que les guste la receta. Vayan al canal, suscríbanse. Vayan al grupo de Facebook de Nati Hunter, familia Nati Hunter. Instagram como Nati Hunter San Antonio. Así que Facebook también como Nati Hunter San Antonio. Cuídense, bendiciones para todos.